Yo estoy en contra de la riqueza mal habida. Estoy en contra de la corrupción. Estoy en contra de quienes actúan de manera deshonesta. Entonces, no tengo enemigos, ni quiero tenerlos. Tengo adversarios, eso sí. Porque pues soy demócrata y ni modo que todos vamos a pensar de la misma manera o nos van a obligar a que pensemos de la misma forma o nos van a obligar a que no hablemos como quieren los del tribunal, que nos silencien o nos silenciemos, nos autocensuremos. No, y cada quien tiene sus límites. Tenemos que aprender a autolimitarnos. No decir ninguna grosería, no insultar a nadie. Nada más dar a conocer todo aquello que uno considera daña a los demás. ¿Cómo no voy a denunciar la corrupción si es el principal problema de México? Si es lo que impedía que el país saliera adelante. Si por la corrupción se produjo una monstruosa desigualdad económica y social, ¿cómo no vamos a denunciar y a combatir la corrupción? ¿Qué vamos a aplaudirla? Como insinuaban antes que había que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Y sí se puede, desde luego, con trabajo y de conformidad con la ley, avanzar, pero si se usan los cargos públicos para enriquecerse, pues qué autoridad moral puede tener una persona así. Por eso he resistido, porque lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad. Entonces, no hay nada que temer, nada. Y también eso de los guardaespaldas o los carros blindados. Cuando se trata de crímenes de Estado o crímenes con autores intelectuales que tienen que ver con los intereses creados, pues aunque se ande rodeado, ¿no?, de guardaespaldas, es muy difícil que no cumplan con su misión. Miren lo que le sucedió al presidente Kennedy. Y nunca se supo a ciencia cierta quiénes fueron los autores intelectuales. Porque cuando se trata de crímenes de Estado es muy difícil. Miren la manera tan vil en que asesinaron al candidato Luis Donaldo Colosio.
Eso es un atraso, ¿no?, para los pueblos.